Y nada, estamos aquí de vuelta. Ahora nos toca un súper joven de 31 años que viene a contarnos cómo él vive de lo que va a la charla, cómo pone él a Dios en su trabajo en el día a día. Se llama Javier González, está casado desde hace 5 años y es padre de una niña de 3 y de un niño de 2. Nació en Barcelona. Es miembro de Reino Christi desde los 19 años y lo conoció gracias a un hermano que ahora, bueno, no era hermano entonces y ahora va a ser sacerdote. Fue responsable de la sección de jóvenes y responsable de Juventud Misiones en Barcelona durante 4 años. Lo que le conquistó a él fueron las misiones de Semana Santa, que ya os contaremos qué son, porque de verdad que tiene el corazón. Y estudió periodismo, pero Dios le quiso traer a Valencia, que es donde estaba su mujer. Y ahora mismo es formador humano católico de este colegio y le encanta el fútbol, es el español y le vamos a invitar a que se lleve luego al partido. Veremos si hace una poco. Pero bueno, que con todos ustedes, Juan González, muchas gracias por estar aquí. Gracias. De hecho, está jugando en español y no sé cuánto va. Pero no me lo digáis, así luego ya me sorprendo si hemos ganado. Juan contra el Levante. Bien, pues vengo a hablar de cómo predicar a Cristo en el trabajo. Pero antes de hablar de mí, mi idea es poner cuatro ejemplos, ¿vale? Cuatro ejemplos de personas o grupos que han predicado a Cristo en el trabajo. ¿Vale? Esto es súper profesional. Bien, vamos con el primero. El primero se llama Sebastián. ¿Vale? Sebastián. Bien, era militar del Imperio Romano. Era muy bueno, muy buen militar, de hecho le ascendieron al máximo, pero él era cristiano. Entonces él, por ejemplo, lo que viene siendo todas estas celebraciones paganas, ofrendas a los dioses, él no las compartía. Luego, además, a él le gustaba ir a visitar a todos aquellos que estaban encarcelados por su fe, porque los romanos al principio iban a por los cristianos. Bien, pues Sebastián al final acabó muerto, ¿no? Le dispararon flechas. Hoy me he enterado que no murió por las flechas, murió después, porque fijaos, el emperador se dio cuenta que él era cristiano. Y entonces le dijo, mira, te voy a dar a elegir entre seguir siendo cristiano y por lo tanto mueres, o renunciar a tu fe y seguir creciendo en tu carrera política y militar. Entonces dijo, no, no, yo quiero seguir siendo cristiano. Dijo, venga, te tratamos ahí y te disparan las flechas. Le dispararon las flechas, no lo mataron, sus amigos le curaron y la cosa es que el hombre cuando ya se recupera dice, no, pero es que me parece que a este emperador no le ha quedado claro que no está bien ir a por los cristianos. Entonces volvió a ir a por el emperador, se lo dijo y el emperador dijo, oye, matadlo ya. Y se lo cargó. ¿A dónde tengo que apuntar? A Fermerar. Pues eso. Él predicó a Jesucristo siendo militar, valiente, misericordia, porque hemos dicho que iba a visitar a los encarcelados y acabó siendo santo. Este es otro. Este es Cristóbal. Cristóbal, que le dijeron, oye, Cristóbal, que tenemos que ir a. Necesitamos otra vía para llegar a las Indias. ¿Tú crees que la vas a encontrar? Dame un barco, tres barcos. Tres barcos que yo encuentro las Indias. Y se fue por el otro lado y se encontró con un continente nuevo. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue sacar la cruz. Por lo tanto, para mí es otro ejemplo de
predicar a Cristo en el trabajo. Y para mí, Cristóbal Colón, aventurero, firme en su fe, y al final acabó cambiando el mundo. El siguiente, este no está muerto. Este sigue entre nosotros, es Mateo. Mateo Kovacic. A los que les gusta el fútbol, sabréis que ha jugado en el Madrid, entre otros, no ha jugado en los equipos top, ahora está en el Chelsea. Bien, esta foto es de la final del Mundial con Croacia, que quedó segundo. Bueno, o sea, perdieron la final y quedaron segundos, subcampeones. Pues el hombre está, yo le veo feliz, con su medalla de subcampeón y con una bandera, que es la bandera de su parroquia, la parroquia de San Antonio de Padua, de su pueblo, ¿no? Bien, pues este chico conoce a Cristo gracias a su familia, vive su fe en una parroquia, es monaguillo, ahí conoce a su mujer, que su mujer era cantaba en el coro, y bueno, la cosa es que él, a pesar de ser una persona de éxito, a pesar de no tener tiempo los fines de semana, porque al final un futbolista todos los fines de semana está liado, pues este hombre no falla ni un solo domingo o sábado por la tarde a misa. Es más, decía en una entrevista que él, cada vez que un compañero suyo blasfemaba, él era capaz de decirle, oye, esto me ofende, ¿no? Pues eso para mí me parece, además, en un mundo como el del fútbol, me parece predicar. Y sobre todo, que, jolín, lo hizo delante de todo el mundo en la final de la Copa del Mundo, en lugar de sacar la bandera de su país, saca la bandera de su parroquia, cosa que es espectacular. Por eso, de Kovacic, humilde trabajador del mundo, porque al final todo el mundo lo conoce y ha vivido en un vestuario, que los vestuarios de los equipos de fútbol no siempre son fáciles, y orante. ¿Orante por qué? Porque él nunca ha perdido su espíritu de oración y lo ha intentado transmitir a sus compañeros. Y por lo tanto, yo le considero ahí un apóstol. Bien, y ahora se ha quedado sin pilas. Hay otro, ¿no? Bien, esto no es una persona, esto es un espacio. Esto es una capilla, la capilla que está situada a lo más alto de Europa. O sea, la capilla más alta de Europa, ¿vale? Está en el piso 33 de una de las cuatro torres de Madrid. ¿Conocéis las cuatro torres de Madrid? Bien, pues esta capilla está, a ver si lo veis, está aquí. ¿Veis que aquí hay una lucecita? Aquí hay una luz verde. Bien. Esa luz está encendida todos los días del año, menos Sábado Santo y... No, dos días al día, la Viernes Santo y Sábado Santo, creo que era, que se apaga. ¿Vale? El resto de días está encendida. ¿Por qué considero que esto es predicar a Cristo en el trabajo? Porque esta capilla está ahí gracias a un grupo de trabajadores, el grupo Villarmi, que es al que pertenece esta torre, que dijo, oye, tenemos un gimnasio en esta torre, tenemos una sala de masajes, tenemos restaurantes, ¿por qué no podemos tener una capilla? Una capilla en la que se celebra cada día misa, en la que los trabajadores de esa torre pueden ir a confesarse, pueden tener dirección espiritual, pero es que aparte, esa luz dice mucho, esa luz está encendida todos los días, como decía antes, y esa luz de los madrileños, ¿no? Que les recuerda que ahí está Cristo. Por lo tanto, esto es un apostolado en equipo, sin miedo a qué dirán, porque al final en este tipo de empresas es muy duro, ¿no? La exigencia que hay. Y esta gente dijo, pues nosotros, a pesar de todo, vamos a pedir esto, vamos a intentarlo. Y al final es el... Este símbolo es el consuelo, ayuda y esperanza de muchos madrileños. Me está leyendo mucho sobre esta capilla, ¿no? Y hay, por ejemplo, testimonios de personas que decían, ¿no? Pues, o sea,
del Hospital La Fe de Madrid se puede ver esa luz. Y había una señora que decía, no, es que yo cada día abría las ventanas y veía a Cristo. Y sabía que Cristo estaba ahí. O otra gente que en el atasco de la entrada de Madrid ven a Cristo y dicen, ah, no, hoy no he hecho la oración de la mañana, pues la hago a mí en el atasco. O sea, al final, este tipo de acciones son apostolados espectaculares. Bien, ahora, ¿cómo predico yo a Cristo? Pues yo soy el responsable de formación humana de los chicos de Cumbres, ¿vale? Aquí, en casa, ¿vale? Los cojo en primero de primaria y los suelto en cuarto de secundaria. Bachillerato, pues también tengo trato, lo que pasa es que al final no soy yo el que les pone las notas ni el que les tiene que decir. Tengo un compañero que se encarga de eso. Bien, pues, ¿cómo lo predico yo? Pues al final intento ver en todo lo que hago a Cristo, ¿no? Cosas que hago. Mi trabajo, me encargo, por ejemplo, de saber si han venido todos al colegio, ¿no? ¿Qué pasa si un sábado no viene al cole? Pues quizás yo tengo que hacer una llamada a la familia y preguntar, oye, ¿qué ha pasado? Y gracias a esa llamada tengo una oportunidad de interesarme por la familia. Tengo una oportunidad de acercarme al niño. Tengo, o sea, y como eso, 2000 cosas más. Yo por las mañanas recibo a todos los alumnos. Les saludo. Y no sé si habéis visto, pero en las escaleras principales tú lo primero que ves es a Cristo, porque tenemos las puertas abiertas de par en par de la capilla. Él es a Cristo. Pues a mí me gusta recordarle a los chicos que pasen a saludar. Pero yo puedo decir, oye, tío, saluda a Cristo, que está ahí esperando. O puedo decirle, oye, tú tienes algún problema con Jesús. ¿No? Como pasas de largo, porque muchos llegan y van directos a lo suyo, ¿no? Está aquí Cristo y se van. Tío, acuérdate que está Jesús. ¿Tienes algún problema con él? No, no, ¿con qué Jesús? ¿De qué me hablas? No, hombre, de que está ahí colgado, desde el fondo, pues con Jesús. Ve a saludarle, tío. O vamos a saludarle los dos. O yo qué sé, en el comedor. Yo les acompaño en el comedor. Vamos a bendecir la mesa. Podría hacerlo así. Chicos, ahora se bendice. O cuando me viene uno y me dice, Javier, hoy la comida, es que toca garbanzos y pescado. Le digo, ya, pero por tu cara veo que no lo has bendecido. Si llegas a bendecir, seguro que esos garbanzos cambian, ¿no? Al final es tener a Cristo presente en cada momento, no. Sin ser proselitista, sin ser exigente, sino dejándolo sutilmente. Ten esa clase, vente, vamos a hablar. Pero ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué te han echado de clase? No, tal, es que es un comentario absurdo, tal. ¿Y tú te sientes orgulloso de ese comentario? ¿Qué hubiera hecho Jesús, por ejemplo? O sea, al final es decir todo, tenerlo presente y que la otra persona sepa que ahí está presente. La mejor forma de predicar en tu trabajo y la que yo siento es con el ejemplo. O sea, si yo entrara por las mañanas al colegio y no saludara a Cristo, cualquier niño, al momento que yo le dijera, oye, tío, pásate a saludar a Jesús, que no sé qué problema tienes, pero seguro que hablando se entiende a la gente. Me diría, tío, pues si tú antes no has ido a saludarle. O en el Ángelus, si yo estuviera con el móvil jugando mientras estamos haciendo la oración, ¿cómo sería yo capaz de pedirle al chico, al adolescente, en este caso, que prestara atención? Sería como raro, ¿no? Entonces, al final, la forma en la que creo que transmito a Cristo en el día a día es, pues eso, con sencillez, sin imponer. Yo no quiero decirle a uno lo que tiene que hacer,
sino, oye, si te sientes a gusto, vente conmigo. Si tienes un problema, ahí tienes a uno que siempre te va a escuchar. Con trascendencia. O sea, sabiendo que cada cosa que hacemos es por Cristo. Ahora hablaba en la comida de una de las cosas que me pidieron hace 2 semanas, ¿no? La obligación de las papeleras. Y de, joder, eso lo hacen de formación humana, la obligación de las papeleras. Pues oye, la obligación de las papeleras le podemos encontrar trascendencia. Oye, yo quiero que el colegio esté lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Porque es que aquí mismo está Cristo. Entonces yo lo quiero tener súper limpio. Por eso le busco trascendencia. Había una anécdota que decía que había 3 personas construyendo, bueno, poniendo piedras, ¿no? Entonces le preguntan al primero, ¿tú qué estás haciendo? No, yo estoy poniendo piedras. Al segundo le preguntan, ¿y tú qué haces? No, yo levanto un muro. Y al tercero le preguntan, ¿tú qué haces? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Están haciendo lo mismo, pero al final están viendo más allá. Entonces, en nuestros trabajos, o ahora que sois todos universitarios, veamos la trascendencia de todo. O sea, yo cuando estudiaba periodismo y tenía derecho de la comunicación o teoría de la información, digo, uff, o sea, ¿esto para qué me va a servir? Pero si tú le buscas el sentido, porque al final todo tiene sentido y todo es por algo, le darás la gracia y lo harás con muchas más ganas. Y eso tiene que ver mucho con la providencia. Al final, o sea, mi historia es de providencia. Yo estoy aquí siendo de Barcelona. Fue por un sí, porque le dije que sea un sacerdote para irme de misiones. Gracias a esas misiones conocí a mi mujer. Gracias a mi mujer conocí a Renu Christi. Gracias a Renu Christi me seguí formando como católico y al final estoy aquí. Y estoy aquí y no estaba escrito al principio, porque yo soy periodista de profesión y estoy trabajando con niños, ¿no? No tiene sentido. Lo que decía antes, el ejemplo. Yo no puedo pedirle a nadie que se acerque a Cristo si no soy yo ejemplo de acercamiento a Cristo. Si a mí un niño no me ve, si a mí un chico no siente que le quiero, no estoy siendo buen ejemplo para él. Al final tengo que amar al otro de verdad. Y eso se hace con el ejemplo. Estar atento a la gente. O sea, a mí me encanta. Yo me paseo mucho por el cole. O sea, hago cada día muchísimos, muchísimos pasos, ¿no? Y me encanta estar muy atento a la gente, ¿no? A todo el que se me cruza, le saludo y intento hacer alguna broma para ver cómo está. Porque con ese primer contacto puedes saber mucho. Me hace mucha gracia porque los chicos les preguntan qué tal. Dice, bien, y se van corriendo. A las chicas les preguntas qué tal y te dicen, muy bien, ¿y tú? Y se paran y te hablan. Entonces, es una maravilla. O sea, yo he descubierto, también gracias al pasearme mucho por el colegio, la sección femenina, ¿no? Porque es maravillosa. La mirada, esta mañana habéis hablado de la mirada, si no me equivoco, ¿no? La mirada es importantísima, o sea, fijarnos bien en la otra persona. Hoy en día no miramos de verdad, no miramos a los ojos, estamos pendientes de lo nuestro. El otro día tuve una conversación con un chico que fue muy, muy interesante porque a veces nosotros queremos ser de una forma, pero al final sin quererlo somos de otra, ¿no? Transmitimos otra cosa. Y yo le decía, tío, es que a veces cuando hablas das miedo. No, pero eso es imposible y tal. Tenía una cara de enfadado tremenda. Y cogí en mi despacho, no sé por qué, pero tengo un espejo. Yo no me miro mucho, pero tengo un espejo. Y entonces me lo guarda así, me empieza a hablar, y digo, toma. Empieza a hablar así enfadado y le digo, mírate al espejo, mira cómo miras. Eso es lo que transmites. Pues si yo tengo una mirada de enfado todo el día, pues la gente me va a ver con cara de perro. No voy a conseguir llegar a esa persona. Entonces, la mirada que se ha hablado esta mañana, fundamental. El respeto. Ahora tengo una frase maravillosa cuando rezamos el Ángelus, porque estamos en un momento en el que nos cuesta cada vez más rezar, ¿no? Y entonces yo tengo muchos chicos en este cole
que cuando rezamos en Angelus les cuesta. Les cuesta, pero como me costaba a mí con 14, 15, 16 años. Y yo les pido respeto, les digo, chicos, si alguno no quiere rezar, silencio, callados, pero respetad mi creencia, respetad lo que yo siento y hacer ese favor por a mí, ¿no? Pues si yo se lo estoy pidiendo a ellos, yo también tengo que respetar que un niño venga a mi despacho y me diga, yo no me quiero confirmar. O sea, si un chico me viene a mi despacho y me dice, no me quiero confirmar, que me ha pasado varias veces, si yo cojo y saco el crucifijo y le digo, aparta de mí, Satanás, ese niño no vuelve. No vuelve a verme. Será imposible que me vuelva a ver. Si en cambio trato esa negación a la confirmación o al sacramento, a lo que sea, la trato con respeto, esa persona volverá. Y al final, con el ejemplo, con la providencia, la sencillez, con todo este cúmulo de cosas, esa persona volverá. Volverá así y al final se confirmará o al final se confesará o al final irá a misa el domingo o a lo mejor no lo ves tú, pero tú has sembrado. Honestidad. La honestidad es importantísima también en mi trabajo y yo creo que en cualquiera, ¿no? Yo me he dado cuenta de que llego muchísimo más a los chicos cuando les pido perdón. O sea, yo me equivoco, o sea, soy un desastre. Soy, pero desastroso. Se me olvidan 200.000 cosas. Tomo decisiones muchas veces de forma alocada. Pero pido perdón y el enfado del chaval se acaba. Se acaba. Y esto, o sea, lo de el pedir perdón y el asumir cuando uno se equivoca nos sirve para todo. Nos sirve para todo. Y luego, por último, la alegría. A mí siempre me han dicho que no hay nada que atraiga más a la gente que la alegría. Siempre me decían, yo les preguntaba, ¿no? Cuando era más joven, ¿cómo puedo hacer para que mis amigos del pueblo vengan a misa conmigo el domingo? Y me decían, lo mejor que puedes hacer es que te vean entrar y salir de misa feliz, contento, alegre. Alegre, alegre. Con la alegría te los vas a traer a tu equipo. Bueno, y esto ya para el final, ¿vale? Consejos que daría yo para cualquier trabajo. Sé puntual. Cumple con tus tareas. Si puedes, da más. Aquí el lema del colegio es siempre antes. Siempre un poquito más. No te conformes con lo justito. No te conformes con pasar. Sino hazlo lo mejor que sepas. Saca tu mejor versión. Sé productivo. Sé productivo. Esto lo digo porque ahora nos distraemos con cualquier cosa. O sea, yo, por ejemplo, estoy en mi despacho, tengo que hacer un esfuerzo de coger, quitarme el móvil, ponérmelo lejos, para poder centrarme en lo que tengo que centrarme, que en este caso, pues, mi trabajo son los chicos y las familias. Si yo estuviera todo el día con el móvil, con redes sociales, con jueguitos, no sería productivo y no estaría haciendo mi misión. Obedece al superior, siempre y cuando no desobedezcamos al superior de verdad. Esto es importante, o sea, en el trabajo que vayamos a hacer, yo lo tengo fácil, ¿vale? En este sentido, porque al final trabajo para Dios. Pero si trabajamos en un bufete de abogados, en un laboratorio, en un hospital, donde sea, siempre hay que hacer caso al de arriba, pero sin ofender al de más arriba, que es al que verdaderamente tenemos que poner contento. Otra vez, se alegre. Y por último, comparte prudentemente el Evangelio. No vayas como Cristóbal Colón. No vayas con la cruz haciendo una procesión por tu oficina, por tu universidad. No. Sé ejemplar.
sea alegre y cumple con todo lo demás. Cumple con todo lo de arriba, porque si yo soy un holgazán, soy un holgazán en mi trabajo y voy predicando el evangelio, la gente me dirá, macho, o sea, tú a qué juegas. No puede ser que seas un vago, que seas perezoso y luego me estés diciendo a mí que vaya a misa los domingos, que me confiese, qué tal, qué cual. No, o sea, si no funciona esto. Yo creo que ya está. ¿Vale? Entonces, no sé si me queréis preguntar alguna cosita. Y esto quería decirte que aunque haya sido el trabajo, creo que ha sido totalmente para aplicarlo en la universidad. O sea, porque lo ha hecho lo que tenemos que hacer nosotros en el día a día. Así que, mil gracias. Tenemos un detallito. Muchas gracias. ¿Te digo bien? Ha hecho súper suplente. Estoy muy contento de volver aquí a Carlos, que fue mi primer año, él estaba en cuarto de secundaria. O sea, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? No, él ya era bueno. Cuando llegué yo ya era bueno, ya era bueno. Bueno, no, yo quería aportar que la verdad es que, bueno, está muy bien, pero yo de verdad desde que empecé por... Bueno, cuando viniste tú al colegio, la verdad es que Javi siempre ha sido un verdadero ejemplo, ¿no? Porque vino... No era su ciudad, y desde el primer día, como súper atento, bueno, transmitiendo, ¿no?, todos estos valores.